Continuamos con Historia Viva. Los Arcos Dorados, una legendaria franquicia que se inició con un polémico contrato entre un par de innovadores hermanos y un esforzado vendedor. What Ray signed probably should have been signed with handcuffs instead of. Esta es la historia de cómo Ray Kroc y los hermanos McDonald's cambiaron el negocio de la forma de comer. En 1954, Estados Unidos está en franco progreso. Existen 67.000 kilómetros de vías y más de 40 millones de automóviles circulan por las mismas. Para atender a una clientela en constante circulación, los restaurantes necesitan preparar comidas que puedan servirse con la misma rapidez. Mientras florece la comida rápida, muchos establecimientos tradicionales como las fuentes de soda desaparecen. Uno de los hombres de negocios afectados por problemas financieros es un vendedor de multilicuadoras de 52 años llamado Ray Kroc. Las fuentes de soda son el sustento de Kroc. Luego de dejar la secundaria, Kroc se labra un nombre como vendedor. En 1954 es el representante nacional de ventas de la máquina multilicuadora Multimixer. A finales de los 40 es su mejor época. Kroc gana la cifra de $25,000 en un solo año de ventas de multilicuadoras. El estadounidense promedio gana menos de $5,000. Ray was a visionary. He never thought in terms of today. He thought in terms of 10, 20 years from now. A comienzos de los 50, puesto que las fuentes de soda estaban en declive, la renta de Kroc disminuyó, pero un cliente estaba a punto de cambiar la vida de Ray para siempre. En el verano de 1954, en su oficina de Chicago, Ray Kroc recibe un pedido de 8 multilicuadoras para un pequeño local de hamburguesas en San Bernardino, California. Ni siquiera las fuentes de soda más frecuentadas requieren de más de 2 multilicuadoras para satisfacer las demandas de sus clientes. Kroc siente curiosidad y decide visitar el restaurante. En julio de 1954, durante un viaje de negocios a Los Ángeles, conduce 100 kilómetros hasta San Bernardino. A las 10 de la mañana, Ray Kroc arriba al 1398 de la calle Norte E. El anuncio del frente señala hamburguesas McDonald's. El lugar está casi vacío. 11:30, lines start to form. By noon, there's 40 people in line, and Ray's one of them. So he went and talked to everybody in the line. Why are you coming here? The food's great. It's cheap. It's fast. I can bring my kids. He could see instantly that he found something that tapped into the new mobile, fast American market. El local de comida rápida se especializa en hamburguesas, papas fritas y numerosas malteadas. La cocina de McDonald's es una línea de ensamblaje de hamburguesas con un solo objetivo, servir la comida a la mayor brevedad posible. El maestro de la hamburguesa es un músico de 37 años llamado Art Bender. Friday dinner time, that place used to really load up. There'd be 10, 15, 20 people in each line. Los dueños del revolucionario restaurante son dos hermanos de más de 40 años, Richard y Maurice McDonald. Sus amigos los llaman Dick y Mac. Decididos empresarios, estos hombres de New Hampshire se mudaron a Los Ángeles en los años 20 con un claro objetivo. Dick went out to California in 1927. He probably had maybe $3 or $4 in his pocket. He told his brother, he says, you know, one day my goal is for us to be millionaires by the time we reach the age of 50. Para 1954, el pequeño local de hamburguesas genera la asombrosa cifra de $300,000 anuales en ventas. Los locales más visitados ganan solo la mitad. Impresionado por la hora del almuerzo, Ray Kroc entra en el local y se presenta ante Dick y Mac McDonald. Los hermanos le señalan a Kroc que piensan expandir su restaurante por todo Estados Unidos una vez que encuentren un agente de franquicias que haga el trabajo. Ray Kroc sabe que cuando lo logren, podría venderles cientos de multilicuadoras. His idea was that for every McDonald's franchise he would open, he would have at least 2 milkshake machines. Kroc recibe la promesa de que una vez que los hermanos consigan el agente de franquicias, Kroc obtendrá el contrato para proveer todos los nuevos locales con sus multilicuadoras. Kroc está satisfecho. Pero poco después en Chicago, Kroc comienza a pensar en una mejor idea.
¿por qué no convertirse en el agente de franquicias de los hermanos McDonald's? Ray Kroc, when he comes upon this, is 52 years old, and he's broke in some way of understanding what that means. And he's thinking, this is my chance. This is something fantastic. This is going to go. This is my moment. I've got to figure out how to do it. En agosto, Kroc viaja desde Chicago hasta California para hacer su propuesta. They were impressed with Ray. I mean, he was a go-getter. You know, he had a lot of go power. And so they agreed to this, and they formed a contract. El contrato tiene una condición. Dick y Mac insisten en fijar todas las cláusulas del contrato. Ray was desperate at this point. His business was declining dramatically. So I think he was willing to take pretty much whatever terms they wanted. A finales de 1954, los hermanos McDonald's le dan a Ray Kroc el derecho exclusivo de franquicia de los restaurantes McDonald's en todo Estados Unidos, 10 años. El acuerdo le permite a Kroc cargar una tarifa de franquicia de $950 por cada local. Kroc recibe el 1.9% de las ventas anuales de cada restaurante, pero debe pagarle a Dick y Mac casi un tercio de sus ganancias. Debido a los enormes costos en que tendrá que incurrir para administrar un negocio de franquicias, el trato le da a Kroc escasa oportunidad de obtener los beneficios financieros que está esperando. Pero Kroc está dispuesto a hacer los arreglos necesarios para lo que prevé será un gigante de la comida rápida. Kroc firma el contrato sin consultar a ningún abogado. What Ray signed probably should have been signed with handcuffs instead of a pen. He could not make money on the deal that he... El 2 de marzo de 1955, trato en mano, Ray Kroc crea McDonald's Systems Incorporated y se dispone a vender franquicias por todo Estados Unidos. Pero no tardará en preguntarse si acaso ha tomado la peor decisión de su vida. Tendrá que dedicarse por entero a vender restaurantes McDonald's y endeudarse por varios millones de dólares, y su relación con los hermanos McDonald's estará a punto de convertirse en una dramática lucha por el poder. From now on, they were his enemies. From this day forward, he had to get rid of them. Para 1961, Estados Unidos disfruta la comida rápida de costa a costa y los arcos dorados de McDonald's comienzan a llamar la atención. En solo 5 años, el ex negociante de multilicuadoras Ray Kroc ha vendido más de 200 franquicias de McDonald's en todo Estados Unidos. Pero el negocio de Kroc tiene problemas. Los costos publicitarios y de operaciones hacen mella en sus ganancias. Su compañía McDonald's System Incorporated arroja la asombrosa cifra de $5.7 millones en deudas a largo plazo. En cambio, Dick y Mac McDonald's ganan más de $100,000 anuales, su parte de las ganancias de Kroc. Kroc trata de renegociar el contrato para conservar mayor parte de sus ganancias, pero los hermanos no ceden. Ray's working all hours. It just was not fair that the McDonald brothers would be so resistant to this guy who was making them wealthy. Well, it was a fair and equitable wage, that contract. If it wasn't fair, that Ray really should have made a change before the contract, before he signed on the bottom line, because it was a business deal. Ray Kroc llega al límite y concluye que para obtener beneficios deberá asumir el control absoluto de los restaurantes. Por ello desea comprar la parte de Dick y Mac McDonald. From now on, they were his enemies. From this day forward, he had to get rid of them. Ray Kroc llama a Dick McDonald en San Bernardino. Kroc desea el control total de los restaurantes y le ofrece a los hermanos $500,000 para obtenerlo. Dick McDonald lo rechaza de inmediato, pero los hermanos reconsideran. Dick McDonald llama a Kroc en Chicago y le hace una contraoferta. Los hermanos le cederán el nombre de McDonald's y su sistema de comida rápida por $2.7 millones en efectivo, $1,000,000 por cabeza para Mac y Dick, más $700,000 para pagar los impuestos. Puesto que McDonald's Systems Incorporated tiene deudas a largo plazo por $5.7 millones, Kroc sabe que la probabilidad de conseguir un préstamo de $2.7 millones es escasa. Para colmo, los bancos consideran la comida rápida un negocio muy riesgoso, pero el asesor financiero de Kroc, Wright Sonnenburn, le sugiere una ingeniosa idea.
puesto que los mayores beneficios de Kroc provienen de las tarifas que los franquiciantes pagan por la renta de los terrenos. Sonneborn desea establecer McDonald's System como una compañía de bienes raíces y no de comida rápida. Para ello recurre a John Bristol, un experto financiero con influencia en Manhattan, famoso por asumir riesgos. So the fact that there's real estate involved makes the banks feel much better about loaning money at favorable rates. That was music to John Bristol's ears. Bristol propone un préstamo de 2.7 millones de dólares al 6% de interés. Kroc tiene su dinero y ahora quiere los restaurantes. En noviembre de 1961, Ray Kroc llama a Dick McDonald para decirle que tiene el dinero, pero hay otro detalle. Kroc piensa que el local de los hermanos en San Bernardino es parte del trato, pero no es así. Dick y Mac no desean vender su restaurante original. He was shouting what kind of bastards these guys were, these sons of bitches. I'm doing everything for them. They're not lifting a finger for me. These guys are disloyal. I can't stand them. I hate their guts. Kroc les presenta una condición propia. Accede a que Dick y Mac conserven su restaurante original, pero no podrán utilizar el nombre de McDonald's. Si los hermanos desean conservar su restaurante, tendrán que cambiarle el nombre. Tras ceder el uso de su propio apellido para realizar su sueño de $1,000,000, Dick y Mac McDonald's acceden. El 1 de diciembre de 1961, Ray Kroc emite un cheque por 2.7 millones de dólares. 34 años atrás, los hermanos se habían propuesto tener $1,000,000 por cabeza para sus 50 años. Finalmente tenían su dinero, aunque con un año de retraso. En 1961, Dick was just turned 51. So he was real close. So it was time to go. Tras vender su nombre y su concepto, Dick y Mac McDonald propulsaron sin saberlo un imperio de la comida rápida. Para el año 2002, los Arcos Dorados están establecidos en más de 25.000 locales en todo el mundo y generan $40,000,000,000 en ventas. Análisis. Mientras el imperio de comida rápida de Ray Kroc continúa expandiéndose por todo el mundo, el negocio que lo hizo ofrece tres lecciones de gran importancia. Primero, vislumbrar el valor real. Aunque los hermanos McDonald lograron inventar uno de los modelos de negocios más lucrativos en la historia de Estados Unidos, carecían de la visión para juzgar su valor real. Well, in 1961, the McDonald's brothers make out best because they walk around with what was a nice-sized personal fortune. But clearly, in the long run, the McDonald's brothers did not work out best at all. Cuando Ray Kroc nota la asombrosa cifra de multilicuadoras del pedido de los hermanos McDonald's, presagia que tiene un potencial, lo cual lleva a la segunda lección. Una gran visión implica grandes recompensas. Ray Kroc has a vision, has a view of how he wants it to happen. And even though any conventional business person at the time would look at him face to face and say, Ray, I don't think you're going to be able to do that, he would say, I'm going to find a way. Aunque los hermanos McDonald's no logran ver el potencial de su nuevo concepto de comida rápida, Ray Kroc sí lo hace y pone en acción una de las estrategias más agresivas de los negocios. Aprovechar la oportunidad. Ray Kroc was the Dutch. The McDonald brothers were the Indians, and they sold the richest retail business in history to Ray Kroc for $24 of jewelry. La compra de Ray Kroc del negocio de los hermanos McDonald se ha convertido en uno de los acuerdos más legendarios en la historia de los negocios. Gracias a él, toda ciudad importante del mundo tiene su propio juego de arcos dorados. Es un gran negocio que sirvió para lanzar a un esforzado vendedor a la palestra mundial y sumió a dos hermanos de apellido McDonald en una relativa oscuridad. Es un gran negocio que cambió para siempre el negocio de la comida rápida.